Hello. Hi, Exa. Hello, good afternoon. How are Okay, you? so I have a call. Ah, okay. Go ahead. Tell me. You had a call. Yes, Okay. I don't know if you can see me. No, your camera is off. Oh, now I can see you. Ah, okay. Okay, that's fine. Okay, Yexa. Well, we are going to start something here. Okay, I was writing the topics of the week, the things that we studied this week. Okay, sequence words or adverbs, right? General vocabulary. If you ever had platform issues, there's another thing that you can ask me if you have questions related to the topics for this week or the previous week. I don't know, Exa. Well, I don't have a question. Okay, that's it. I thought about Yeah. it. Oh, fanboys too. We practice that. So I have this for you. I imagine. I have this for you. So we can do the exercise. Well, you can do the exercises together, right? This is just a review, general review, okay, about the topics that we have studied, right? This is about the fanboys, okay? That's it, Okay. because in the platform there are some exercises, but very, very just few exercises. Okay, here, my friend, you're gonna read the sentences, okay, in color green. Okay, there are two sentences, and you have to put the sentences together, combine the sentences using a fanboy here, and you tell me the answer. Okay. Okay. Yeah, That's it. just a question. Okay, go ahead. Do you want to order pizza or should I make spaghetti? Would you? Do you want Or to? Do you want to order pizza? do you want to order pizza? Or I think it's or. Okay, that's it. So is or, right? Yes. Okay, very good. That's it. This is the first one. Okay, that's it. So in this case, okay, what about the second one? I have it here closer. Wait, let me that I can see. Okay. I want to play outside. My mom said I had to do my homework first, but. Okay, but okay, excellent. That's it. This is but okay, that's it. Okay, what about the number three over this one? Okay, that's it. What is the acronym, EXA? What is the acronym we use for coordinating conjunctions? Fanboys, Fanboy. fangirls, Fanboy. fanboys, excellent. Okay, very good. Number four, okay. When joining two simple sentences, when you put two sentences together, the period becomes, okay, a conjunction, a comma, a simple sentence, or a capital. When joining two simple sentences, Aha, when you the put two sentences together, you need a conjunction. That's it. The period becomes a conjunction. Excellent. Very good. Which is the fanboys, right? That's it. Yes. Next, please read the other question. Question five. Which conjunction will best join the two sentences together? The Okay. student want to go out to recess. 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 Oh, okay. Recess. Recess. The teacher said that had too much work. That is bad. But exactly, very good. Okay, comma, but okay, the teacher said they Yes. had to work too much. Okay, very good. Question number six. Fanboys. Oh, I need add a comma A before. comma. Excellent. Before they during fanboys. Seven, the weather. The weather today will be rainy. So
Mm-hmm. We will not go outside for recess. For recess, okay, excellent, very good. Number eight. Andy plays the violin well. But the trumpet is his favorite instrument. Okay, very good. In this case, we have yet also. Remember, that's a synonym, huh? Yes. Very good. Number nine. Is the brother. Is the brother, the twin brother. You may have salad. You may have soup. Norm, you may have salad. Oh, no, this is not. Because both are positive. This is positive. Let me think. Okay. You may have soup. This is an alternative, right? Soup. But it's in positive. Yes. Mm-hmm. So here is or. Remember, Exa, that when the sentence is negative, you use nor. Mm-hmm. Yes, I'm quickly because the call. Yes, I know. And the time is over with the question number 10. Okay. What does the acronym FUNBOYS stand for? FUNBOYS, the number two in the field. The number two. Okay, excellent. I had this one, right? Okay, the number two in the first one. Okay, very, very, very nice. That's it. Well, my friend, this is the way we have to. We have to do the tutorial. Remember, it's 10 minutes, so it goes so fast, okay? Yes. So that's it. Have a nice weekend, okay? Whatever thing. Yes, thank you, sir. And happy vacations, right? That's it. Okay, bye. Okay, well, I continue care. Working. Oh, yes, I know. Okay, go ahead then. Okay. Okay, bye, teacher. Bye. Okay, bye-bye. Hi, Oscar. Hello. Hi, teacher. How are you, Oscarito? Ready very fine. For your tutorial? Okay, very good. That's it. Okay, Oscarito. Me contaban que ya le dieron acceso a la plataforma, ¿sí? Sí, creo que sí, sí. Sí, va, ok. Fíjese que en teoría tenemos que trabajar la plataforma después de cada clase. Quiere decir, son pocos ejercicios, no crea que es un montón. Pero si usted lo hace después de la clase, pues va a ahorrar mucho tiempo. Si lo deja todo hasta el final, pues va a sentir más largo el tiempo, pero sin embargo, no es mucho. Como prácticamente ha faltado 2 semanas, ¿verdad? En este caso, vamos a tomar los temas más importantes que hemos visto porque hay mucho vocabulario también. Así que no se preocupe que así que se haya perdido el del gran montón. Ok, gramaticalmente hablando, pues no ha sido así. Primero vamos con los comparativos, ok. Ya más o menos le había explicado yo ahora, ¿verdad? Ok. Yes. Pero es importante siempre, ok, hacer unos ejercicios por acá, ok. So, los comparativos, Oscarito, son aquellos adjetivos, ¿verdad? Que nosotros usamos para describir, por ejemplo, más grande, más pequeño, más fácil que, más bonito que, más barato que, más caro que, más gordo que. Comparamos siempre dos, ¿ok? Entonces, sí, nosotros más hicimos, gordo que. Sí, por ejemplo, usted viene y dice, hey, mira, Pedro es más inteligente que Einstein. Quizás Pedro bien buzo, ¿verdad? Pero, sin embargo, nosotros tenemos que saber dos tipos de adjetivos acá. El adjetivo largo y el adjetivo corto. Los adjetivos cortos son los que tienen una sílaba. Mire, small, pequeño, thin, delgado, tall, alto, ok, pretty, bonito, ok, tiring, cansado, ok, en este caso. Tiring, cansado. Ajá, tiring es cansado. Voy a poner otro porque este va de la otra categoría. Ok, podemos poner también nuevo, ok, nuevo, podemos poner feo. Podemos poner, si se fija, estos adjetivos son pequeños, quiere decir que no pasan de una a dos sílabas, ¿ok? ¿Ve? New, ugly,
pretty, tall, okay, thin, small. So the adjectives are just like, you know, they have just one syllable here, okay? Si comparamos, slow también, ¿verdad? Slow, very good, very good. Slow, very good, and fast, okay? Slow, fast. Uh-huh, that's it. So, para hacer los comparativos, Oscar, con los pequeños, usted va a hacer esto. Primero quiero que me ponga el adjective. Okay, the adjective. Y a ese adjetivo quiero que me le agregue ER. Okay? ER. Ajá. Y después quiero que me le ponga done. Okay? Quiere decir, Oscar, que el adjetivo acá va a ir y el ER va a ir después del adjetivo. Y en este caso es como que esta ER significaba más. Okay. Más. This is like if you say más in English, right? So, for example, when you want to say más pequeño que, then you have to say smaller. Okay, in this case, look, smaller. We have smaller, okay, than. If you see, I already added ER. Y con eso usted dice más pequeño. Más pequeño. Más pequeño que. The hamster, for example, here, the hamster is smaller than a dog, okay? Look, ahí estoy haciendo ya una comparación, right? And I say, smaller than, okay? I said the hamster is smaller than a dog, okay? Thin, delgado, okay? Entonces ahora vengo yo y digo thinner, thinner, pero siempre va a ir Oscar, than, okay? Than, tall, taller, ok. Than, más alto que, más delgado que, más bonito que, prettier, ¿ve? Prettier than, más bonito que. Ajá, for example, one example, I say, Guatemala is prettier than Nicaragua. Ok, un ejemplo. Pongamos big aquí también, big. Okay. Big. Son pequeños, si se fija, son adjetivos cortitos, right? So you say new, newer, ¿ve? Newer than. Newer. Ok, ugly, y mire lo que pasa cuando termina en Y. Mire lo que pasa, ¿qué pasó? Se fijó acá, mire. Desaparece la Y y aparece la Y. La Y latina. La Y latina. Siempre cuando terminan en Y. Mira aquí la Y de pretty. Ajá, that's it. Slow, so we say slower. Ok, slower than. Más lento que. Ok, más rápido que. So you say faster than. And bigger, ok. Bigger than, that's it. Okay, bigger than. So, más grande que, okay. ¿Cómo diríamos entonces, Oscar, yo soy más rápido que tú? I am faster than you. I'm faster than. Than you. You. Like this, soy más rápido que tú, ¿ves? I am faster than you. Sí, lo que está malo es que usted vaya a usar otra palabra para decir más, ¿ok? So, ¿por qué le voy a poner R? Porque estos son pequeños, Oscar, ¿ok? That's it, por eso. Pero si son grandotes, si son adjetivos de esos que hemos aprendido, los otros grandes, ¿ok? For example, the long adjectives. Usted va a poner este. Mire, look, more, ¿ve? More. More, adjective, that's it, adjective plus than, that's it. Esta es la estructura de los adjetivos largos, le llamo yo, ¿ok? Long adjectives, ¿ok? More. Aquí more, pues ya se sabe que significa más, ¿ok? For example, important, ¿ok? Important, then we have interesting, ¿ok? Interesting, let me spell it, ¿ok?
beautiful, right? Si se fija, ya son palabras más largas. Más okay? largas. They are longer. Ajá. So, por eso se consideran adjetivos largos, ¿ok? Respectful. Student. Respetuoso. Student, en este caso, Oscar, no, porque no es un adjetivo. Ese es un nombre sustantivo. Estudiante. Pero sí puedo decir estudioso. Ajá, ese sí, studious, studious, o intelligent in this kind, ok, that's it. Ajá, intelligent, studious, right, that's it, like this, ok, también boring es clasificado acá, boring, ok, aburrido, that's it. So, si usted se va fijando, wonderful, ok. Si usted se va fijando, los adjetivos son más largos, ok. So, when you want to say, for example, inglés es más importante que educación física, for example, ok. So, I say English is more important than, oops, ok, than, physical education. Okay, that's it. Okay, that. Okay, that, that the idea in this case, mire, aquí lo que estoy haciendo es comparar, pero con un adjetivo largo, ya digo more, pero acá yo no dije more, ¿qué dije? ER, ¿ves? Smaller, thinner, taller, etc. Okay? Yes. Let me share with you this. Quiero compartir con usted esto. Son unos ejercicios que tengo por acá de comparatives, ¿ok? That's it. Ok, ¿los puede ver? Si no, voy a hacer más grande acá la... Por favor. Ajá. Ajá, que no veo mucho. ¿Sí? Ahí sí, ¿sí? Ahí sí. Va, perfecto. Sí. Very good. Va. So, mire, el adjetivo lo tiene aquí a la par, ¿ve? Small. Pero usted tiene que decidir si es más, si es corto o es largo. Por ejemplo, el cuarto de Jake is, Jake's room is, hagamos el comparativo. ¿Cuál sería? Tell me. Smaller. Is smaller than. Smaller than. Smaller than Larry's room. Larry's room. Very good. Larry's room. Very good. I'll, now continue number two. The blue car is, is, y vamos a nice. Lo ve corto, ¿verdad? ¿Eh? O largo. Nicer, excellent, very nicer. Good. Excellent. Number three, mire, boring. Boring, es largo, sería, the exercise is more boring. Excellent. More boring than that one. Excellent. Number four, his pullover is, so you have to use dark. More dark. Dark. Darker. Darker. Excellent. Perdón. Very darker. Good. Darker than his jeans. Very good. Number five. Susan's hair is longer. Excellent. Very good. Longer. Than my hair. Very good. Funny. Suena como funnier o more funny. More funny. Okay. Este viene siendo como pretty, Oscar, que tiene dos sílabas, pero se considera corto, okay? Corto. Ah, ajá. Entonces sería funnier. Ajá, very good. Y vamos con la regla del ayer, right? Funnier. I drop the Y, I-E-R. Funnier than Robert. Very good. Robert. Number seven, please. My result in the test was gooder than Harris. Okay, let me check something here with you.
Ok, y ahorita llegamos a estos que nos faltan. Ok, well, este es con more. Y ahora quiero que usted, estos sí no llevan regla, Oscar. Usted se los tiene que memorizar. Look, good. Mira el comparativo de good. Better than. Better than. Ajá, no gooder. Ajá. Bad. Ok. The comparative for bad. O sea, estos aquí, Oscar, no importa si es largo o corto, son bien diferentes. Ok. So, this is worse. Look. Este es, mire. Worse than. ¿Ve? Worse than. Más malo que. Más bueno que. Ok. Ajá. Then we have far. That is entonces lejos. A ellos no les voy a agregar el er ni el for. No, my friend. Aquí es memorizados. Pero solo son tres. Ok. Solo son tres. Ok. Far, for example, in this case, when you have far, lejos, you want to say más lejos que, so you say, okay, farther than, okay, that's it, okay, pero cambia, mire, farther, okay, that's it, so those are irregular ones, okay, that's it, ¿por qué? Porque esos no están, okay, donde los teníamos, okay, so we will come back, okay, ahora vamos a arreglarlo, number seven. My result in the test was better than. Excelente. Uh-huh. Better than Harris. Harris. Uh-huh. Very good. Number eight, Oscar, read it, please. Gold is expensive. Uh-huh. Uy, expensive. More. No lo siente como un largo. Sí, more sí, expensive. Ah, very more good. Expensive. More expensive. Excellent. More expensive than silver. Than silver. Okay, very good. What about number nine? Christine is smart. Is smart, clever, intelligent. Okay, smart. Or smart. Short or long? Short. Short. Okay, so what is the comparative? Christine is smarter than. Than Alice. Excellent. Very good, Oscar. Than Alice. Excellent. And the number 10 is popular. Popular. Short or long? Long. Long. Okay. So what is the comparative? Yes. Sería football is more popular than handball. More popular than handball. Okay, and very handball. Good. So we have the 10 sentences and we're going to check. Okay, over here. That's it. Okay, and this one. Okay, very good. Mira, 10 de 10, 100. Very nice. Excellent. Okay. Thank you. So you see, this is for, estas son para las palabras de, okay, comparatives. Así es la plataforma, Oscar. Ahí le van a poner unas comparaciones y usted tiene que hacerla dependiendo del el adjetivo, ¿ok? Yes, so you have to pay attention to this. Hay otro temita que tenemos acá pendiente, ¿ok? Es un temita, este lo vimos quizás, es este, mire, quizás fanboys, así. Quiero que se aprenda esta palabra, fanboys, ¿ok? Fanboys. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué fanboys, teacher? Ok, bueno, por esto. Mire, Oscar, debajo de cada letra usted se va a aprender una palabra, ¿ok? Que sería esta, mire, for, por F, vea. For. Ok, ajá. And, por I. La N es nor, ¿ok? La B va a ser but, ok, la O es or, la Y es jet, y la S va a ser so, ok, fanboys, that's it, ahí se lo voy poniendo para que tenga una idea, ok, fanboys, ok, so, esas se llaman conjunciones, ok, las coordinated conjunctions, pero la idea es que usted las sepa usar, ok. De esto, yo le voy a mandar un video. ¿Se lo puedo mandar ahí en su celular? Sí, sí. Sí, va. Le voy a mandar un video de la explicación de esto. Las palabras no son difíciles. Mire, for,
For, para, and, nor. and, Este nor no nor. le tenga miedo, no le tenga miedo el nor. El nor significa ni, en español, ni. Ni. Ajá. Y lo ni va a tengo, usar, ni puedo, ajá, algo así. Exacto, muy bien. Ah. Y lo va a usar en negative sentences, ¿ok? Negative sentences, ¿ok? Por ejemplo, usted dice, ay, no, a mí no me gusta, ay, no, no me gusta ni las pupusas ni los tamales, ¿ve? Es ese ni, I don't like pupusas, don't like. Mire, nor tamales. ¿Ok? ¿Por qué no digo or, teacher? Porque se acostumbran a decir or tamales, right? Pero no, el nor, Oscarito, es porque es negative, ¿ok? Negative. So, cada vez que usted quiera decir, no me gustan las pupusas, ni los tamales, so you have to thinking ni, nor, ¿ok? Nor. Nor, yes. ¿Ok? Yes. That's it. No tengo... No tengo, dice este, ni tiempo ni pisto. Ay, okay. I don't have money, ¿ve? Nor, okay, time. That's it. Okay. Nor ese time. Es prácticamente es el uso del nor, okay, en el que, porque es el más, creo que quizás a los alumnos les fue como, les cuesta. Hey, y eso que ve, vea. Ajá. Okay. That's it. De ahí el but, Oscar, es pero, ¿sí? But, pero. Ajá, el pero. De ahí tenemos el or, mire la O aquí, or. Pero ¿cuál es la diferencia entre este, teacher, nor? Es que el or, Oscar, se va a usar con las oraciones positivas, ¿sí? Positivas. Esas positivas, ¿ve? Yo tengo, tengo, let me see, I like, me gusta, I like fast food, okay, or typical food, ¿eh? That's it, okay. Or, ¿Por qué usé or? Because the sentence is positive. ¿Por qué usé nor? Because the sentence is negative, okay. That's yes. It. Esas son las diferencias. Que no yes. le dé miedo este, mire, yet. Yet. Que no le dé miedo, porque yet. El yet es el hermano gemelo de but. Quiere decir que significa pero. ¿Ok? Pero. Uh-huh. That's it. Y el so es este, significa así que. ¿Ok? Así. Así que. So, ¿cómo vamos a hacer acá? Well, el así que, todas esas significan o que se ponen en medio de la oración, ¿ok? Para unir dos oraciones, ¿ok, Oscarito? Yes. Sí, yo le envío el video a su celular para que lo pueda escuchar durante el fin de semana y también lo puede escuchar durante la semana. Empiécenme okay. a hacer la plataforma, por favor. Yes, well. Y también puede ver los videos en la plataforma de todas las clases que no pudo estar. Ah, ¿Ok? Sí, sí. Ajá. Y no tenga pena. Escríbame y yo con gusto le ayudo. ¿Sí? Okay, cualquier gracias. Cosa que necesite, allí voy a estar. ¿Ok? Gracias, bye bye, Oscar. Gracias. Aquí tenemos bye. Ya Carlita y Beatriz. Ok, bye bye, Oscar. Bueno, bye. A pleasure. Dios. Ok, gracias. Hi, Carlita. How are you, Carlita? Hi, teacher. Ok, very nice. Ya de noche, Carlita. Very confused. Oh, tell me. Uh-huh. Because the platform is something are very difficult because the correct uses is different for ejercicios, right? Yes, but voy a poner acá. I'm gonna display this one. It's the platform, right? Okay, that's it. Let me check. Okay, tú me dices en cuáles. Yes. That's it. Hay un ejercicio. There is one exercise. Can share my screen, teacher? Ah, sure. Okay. Go ahead. Go ahead. If you have the exercises, go ahead. Mm-hmm. I don't know if I... Do it. Mm-hmm. Do it. Dice share screen o compartir pantalla y tú ahí le das. Y buscas la que quieres compartir. Teacher dice que usted está compartiendo. Oh, sí, espérate, lo voy a parar. So, sorry, sorry. Va, ok, go ahead. Sorry, sorry. Yeah. Ay, Carlita, the technology is not so good for me. Ok.
Teacher, here, I was trying to put in order. To put this, But I have, well, I don't know how many sentences are. Yeah, you try. But I don't know why. No le pega, ¿eh? Okay, that's it. ¿Sabe cuál es el problema aquí? Si le puedo ayudar acá. Okay, that's it. Es que usted tiene que comenzar la oración con mayúscula. ¿Sí? Por eso. Probemos. Ajá. Porque yo las tengo, o sea, las... Déjame chequear ahorita. Wouldn't, puedes ponerle wouldn't it be better? Así es la frase. Los acabo de cambiar otra vez porque dije yo, ¿será que yo me equivoqué? Se equivocó, ok. Y de verdad, si le doy para atrás, quizás me los cambia todos porque los tenía diferentes. Oh. Dios mío, dije yo. ¿Qué? Would it, ajá. Va, esa, mira Carlita. Mira, estaba bien, ¿verdad? Mira la número uno, la número uno. Wouldn't it be better to revise the manual before printing? Wouldn't it be better? Porque es pregunta, vos comenzás con ese, right? Pero el de las del de abajo no es pregunta, es oración normal. Entonces vos comenzás con it, ¿ok? It would be good. O sea, que es cascarita, teacher. ¿Qué manda? O sea, es como cascarita. Sí, tenés que ver si lleva símbolo o no. Sin embargo, Carlita, yo les dije en el grupo que no hicieran esta parte porque todavía no la hemos visto. Hasta que la miremos, ustedes la van a hacer, pero no te preocupes, para que no te sientas frustrada que no la has hecho bien, solo te estoy dando los tips. Por ejemplo, un tip bien exquisito de esta plataforma es que siempre vas a comenzar con mayúscula todo. Por más que lo tengas bien, pero si comenzás con minúscula, te va a salir todo rojo, ¿ok? Entonces la tercera, it would be a good idea to have a training manual for chefs. And the number four, esa no es pregunta, ¿verdad? La number four. No. Ajá, entonces, wouldn't be better to let the manager decide, quiero ver, to let the manager, ahí te falta el it. To let the manager, but... Sí. Ajá, entonces, como no es pregunta, vas a comenzar con it. It wouldn't be better. It wouldn't, okay, be better. It wouldn't be better to let the manager decide. O sea, voy a probar con una, teacher. Okay, go ahead. Okay, very good. De verdad que hasta la cabeza sentí que me dolía. Y yo creo que desde antier estoy trabajando. Gaby me escribió también. No lo podía hacer. No, teacher. Es el apóstrofe. Chequeame el apóstrofe porque se lo veo bien raro, ese apóstrofe. Porque no ponerle el otro. Bueno, en mi teclado, fíjate que está abajo exactamente en la tecla del símbolo de admiración para cerrar. ¿De admiración para cerrar? Ajá, porque ese se mira, es una pleca, como bien pando. No. Voy a ver si puedo, no puedo escribir yo ahorita, pero mira ahorita, Espérame, teacher, ahorita. Dejo de compartir, ¿verdad? Solo déjame que mires la diferencia. Mira cómo es el tuyo. Es algo bien doblado. Espérame. No sé qué esto es. Stop, chair. Ahora mira mira cuando yo voy a escribir, mira cuando yo voy a escribir se mira más recto y ese es el apóstrofe, mira, por ejemplo, mira este apóstrofe, wouldn't it be better, por eso te sale mal en la plataforma porque le estás poniendo otro símbolo, ok, so check it.
Yo lo tengo exactamente, fíjate, en, después del cero, aparece en mi teclado el símbolo de pregunta. Y un slash. So, I don't know, depende de la computadora que tengas tú, el teclado, ¿verdad? Sí, porque no me aparece. No me aparece. Quiero ver, yo no me acuerdo quién, no sé si Exa me dijo, no sé quién me dijo, de que él lo que hace es buscar en la web uno de esos y lo copia y lo pega, Ajá, porque no lo encontró en su... No es de este curso, es de otro curso. Él así me dijo, ese es el alumno, que no lo tenía en su teclado. Yo le digo, sí lo tiene. De la plataforma, creo que me lo agarré. Ah, sí, yo creo que sí. Yes, you can try. Dale ahí, intenta. Te voy a mandar un screenshot de cómo es mi teclado, right? Sí. Lo copio de la plataforma, bien diferente. ¿Verdad que sí? Sí. Ajá, intenta y te tiene que salir en verdecito. Lo voy a colocar en mis oraciones así. Ajá, so it could be much better for you. Y voy a probar. Ay, lo siento, teacher. No, don't worry, that's okay. Para eso son las tutorías. Perfect. Y aún si no tuvieras tutoría, mandame un screenshot como la hace Gabe. Y yo con gusto les ayudo, ¿ok? ¡Oh! ¡Teacher, ya puedo! Correct, va. Quiero ver, pues, quiero ver. I want to see. Ok, very good. That's nice. Okay, so... Ajá, perfect. Y así las demás, ¿verdad? Ajá. Y ver a qué... It would be a good idea, that's okay. Ajá. Sí, tendría que agarrar. That's okay. Okay. ¿Qué más te puede salir malo, Carlita? Que no me le pongas el punto final. Que pongas más espacios y no es correcto. Ok. That's it. Por ahí debe haber algo. It would be good. We changed. Es que yo creo que me agarra lo que ya tenía abajo. No, escribilo mejor. Hacerlo así tranquilo en la plataforma. Teacher, es que no le voy a dar tanto tiempo. Espérame, quiero ver. It would be good if we changed the dress code. That's okay. Dale, changed the dress code. Ahí está, mira, dress lo tenés malo, ¿ves? Ajá, volverlo a escribir, no lo copies y pegues. Quítamele ahí. Teacher, está bien. ¿Ve? Check, Lleva el punto, sí, lleva el punto, that's okay. Dress code, ah, yes, it's okay. Va, dale otra vez. Quítamele espacios. Okay, if you have it like that. Si no te sale, ok, si no te sale, salite de la plataforma y lo vuelves a intentar porque también ya intentaste varias veces, ok, y te puede generar un error, ok. Lo voy a cerrar. That's it. Lo voy a abrir aquí. So you can have there, ese es un tip para este tipo de... Sí. No me gusta gastar mi tiempo de tutorías para esto, pero it's important. It's important. Que hay otras cosas que pueden ser más beneficiosas. Aixa estuvo haciendo unos ejercicios, En Araceli is here, no. I don't know. La miro, Araceli. Hello, Araceli. No. Okay, that's it. Ahí vamos. De verdad que esto. Bórrala toda. Escríbela ahí. That's it. Ponela ahí mayúscula. It would be good. If we. Mm-hmm.
changed ed, the dress code period. Bah. Nombre de Jesús. No, oh teacher. My God. Correct again, once again. It will be good if we changed the dress code. Solamente let me share, let me, déjame ver el mío, ok, deja de compartir, tal vez quizás porque ya tiene muchos intentos. Just, I wanna check, ok, déjame solo ver, solo let me check, intermedio módulo 1. Si no, ya vamos a revisar, voy a revisar en la plataforma si tal vez hay algo malo. 2.5, right? Yes. So we're gonna check here. Hurry up, internet. Okay, so good service, bad service. And number two, no, three. Number two. Mm-hmm. It would be good if we changed the dress code. That's it. Vamos con punto. Tadam. Vaya, a mí se me trabó. No me da submit. Hello, 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 hello. ¿Verdad que no? No me da submit aquí. Okay. But let me check here. Let me check here. Bye. Number three. It would be good if we change the dress code. Ah, aquí está el error. Okay. That's it. Ya lo voy a arreglar yo en la plataforma, porque aquí está unido. Mm-hmm. That's okay. That's the problem. Okay. Todavía no está Araceli. No lo probé ahí. ¿Cómo no, Araceli is here? Okay. No lo probé así porque ya lo voy a arreglar. Okay. Ah, ok. Ajá, sí, para que les quede bien. Ajá. Voy a dejar guardadas las que le enseñé. Sí, y también, por favor, el apóstrofe, ¿ok? Ajá, y después voy a intentar. Excelente. Very nice, Carlita. And let me know and send me the screenshot. Hello, Araceli, how are you? Pero este ejercicio en la evaluación, ¿verdad? Sí, este, aunque este tema lo vamos a ver después, ¿ok? So don't worry. That's it. Thank you, teacher. Bye. Okay, bye bye. Nice vacations. Bye. Okay, bye bye. Have a wonderful weekend. Weekend, you too. Okay, how are you, Araceli? Pues aquí con Carlita, miren, matándonos con en la plataforma. Okay. ¿Alguna pregunta específica que tenga una duda? Sí, le iba a pedir una tutoría por lo del MAI. Y por lo que vimos en esta semana, sí me quizás me estoy confundiendo con el... ¿Con cuál? Con el squid. Es... ¿Con cuál, Araceli? Lo que vimos esta semana, sobre que... Hemos visto las preguntas, las palabras aquellas de secuencia, hemos visto vocabulario... El sequence words, usted lo mencionaba ahora como expresiones. Ajá, expressions, sequence expressions. O también le llamamos ahí en el manual, les dan el otro nombre que es igual al que tenemos. Ok. Ahí ya me confundí, sequence words, y hay otro nombre, entonces no sé si es que se utilizaban diferentes, si es lo mismo. No, en ese caso son los mismos, Araceli, ok. No se preocupe por este ahorita le voy a enseñar en el manual, son las mismas palabras
Solo que uno va, por ejemplo, el presente continuo. Hay muchos teachers que dicen presente continuo. Hay otros teachers que dicen presente progresivo. Pero es el mismo, ¿ok? Así que no hay donde perderse. Mire, acá le estoy compartiendo el manual. Y en el manual aparece otro nombre, ¿right? Y es que creo que por eso es que usted se estuvo aquí. Este es el de la unidad 2. Ok, ahí estamos. Estas son, ¿verdad? After that, then finally, aquí le llaman transition expressions. Ok. Next. Ajá. Pero son las mismas. Sequence words. Ok. Transición, secuencia. Ok. Y adverbios le llaman acá porque hay uno de estos que son adverbios. Por ejemplo, before, after. Todos esos son adverbios. Ok. Y transition expressions, ok, igual son todas estas, miren, first of all, after that, to begin with, at the beginning, finally, eventually, ok, to finish with, etc. Todas las que vimos, ok. Entonces, el nombre es el mismo, Araceli, ok. No tenga miedo ahí de que cuáles son estas y cuáles son las otras. Son las mismas, ¿ok? Y obviamente usted las va a usar para describir procesos, ¿ok? Son palabras que usted va a poner en medio de las oraciones para que demuestren procesos. ¿Sí? Obviamente, cuando va a comenzar el proceso, va a usar expresiones como first of all, to begin with, at the beginning, in the beginning, etc. ¿Cuál va a poner primero? Bueno, la que usted quiera. ¿Ok? Por eso tienen una lista ahí. Tienen una lista de cuáles van al principio, tienen una lista de cuáles van en medio y una lista de cuáles van al final. ¿Ok? Y usted simplemente escoge la que más le guste. Lo común es decir first, ¿right? Todos dicen first. Pero si usted no quiere comenzar con first, usted dice to start with at the beginning, ¿ok? And there is no problem, ¿ok? Pero son las mismas, Araceli, ¿ok? Ok. No se preocupe por eso, que son las mismas, ¿ok? Solo que aquí, como le dije, son transition expressions, right? Ok. Estas están. Tiene la lista, sí, ¿verdad? Sí, la tengo. ¿Sí? Sí, la tengo en el manual. Ok, that's it. Ok, eso es lo importante, que tenga la lista. Y usted vaya aprendiendo la palabra que... Bueno, yo les sugiero a mis alumnos siempre que no se queden solo con lo mismo, ¿verdad? Ah, como ya me puedo first, las demás no me importan. No, apréndanse otras, porque como decía en el video el señor, las otras palabras suenan, hacen sonar a la persona que tiene un nivel de inglés más avanzadito. ¿Ok? Un eje es ese, first, after that, after, then, finally. Esas son las básicas, ¿ok? Pero si ya usted usa otras que ya vimos, pues suena ya mucho mejor cuando la escuchan hablar. That's it. Por aquí tenemos ya Giovanni. Hello, Giovanni. Hello. Hello, ready, Giovanni? Ready. Estamos hablando aquí con Araceli de las transition expressions. Qué bueno. That's nice. Giovanni tiene una pregunta exacta. Yes. A mí me cuesta identificar los de los fanboys. Los fanboys. A mí me está costando cómo identificar para qué lo vamos a usar. Ah, ok, el fanboys, that's ok. Very, very nice. Ok, there we have. Okay. So, Araceli, podemos seguir trabajando en la plataforma, ok.
Y cuando tengo una pregunta o una duda, usted me dice inmediatamente. Oye, no voy a tener ninguna pena. ¿Y con el my teacher? El for an nor. Tenemos uno. Fíjese que ahorita, Araceli, se me va el tiempo porque ya tengo aquí a Giovanni, ¿ok? Lo que podemos hacer es que yo le voy a mandar a su WhatsApp personal, ¿sí? Una explicación aparte de la que yo di para que le vaya entendiendo más ese. Y si no, pues la próxima tutoría podemos tocar ese tema. Okay. That's very nice. That's it. Thank you for joining, Araceli. Okay. Thank you. Igual. Okay, bye-bye. Okay. Bye. Serían esto, ¿verdad? Okay, fanboys, my friend. That's okay. Well, este es el for. Dijimos que el for es para dar result. Este es como que usted dijera un because. Okay. Ese es para resultados, ¿ok? Para resultados. El and, dijimos ahí que es para addition, ¿ok? Para agregar, pero algo que sea de la misma categoría. Por ejemplo, si usted hablando de food, I eat apples and bananas, ¿ok? Quiere decir, no va a decir I eat apples and I work at PAE. No tiene sentido, right? Ajá. So, in this case, dos cosas que son iguales. El nor, este es choice. Es algo que usted tiene que escoger. But in negative sentences, ¿ok? Only negative. Only negative. Este es como que dijéramos en Spanish, ni. ¿Eh? No tengo dinero ni tiempo. Ni nada que darte. Ni nada que dar. Exactamente ese ni, ¿ok? Then we have but, ¿ok? Este but es contrast, ¿ok? Siempre que sea contrast, contraste de algo, ¿ok? Or, este es el hermano de, el hermano bueno, decía la presentación, ¿ok? Es choice también, pero en positive sentences, ¿ok? Positive sentences. Es como el contrario del nor. El contrario del nor, exactly. Yet es el hermano gemelo de but, ¿ok? Que es contrast, ajá. Es contrast también, ¿ok? Y el so, este es el así que. Ese es el result, ¿ok? Este es para resultados, ¿ok? So, here we have, esta es la función de cada uno, ¿ok? So, viene usted y quiere decir, bueno, yo estudio todos los días, pero no aprendo. Entonces, dice una oración positiva, la contrasta con algo negativo. Entonces, usted va a decir esto. I study English every day, but I don't learn. Ahora, con la puntuación, yo les decía que cuando vayan a unir dos oraciones, le pongan coma antes del fa. Pero no siempre. No. ¿Cuál es la excepción? Cuando usen palabras, Jova. ¿Ok? Por ejemplo, yo le digo aquí, hagamos un ejemplo. ¿Ok? Por ejemplo, I drive cars or, ¿ve? Or trucks. ¿Ve? Aquí yo no estoy usando un fanboy para dividir dos oraciones. Aquí estoy dividiendo una palabra y otra palabra. Entonces, no coma, ¿ok? Pero si yo ya le digo, I drive cars or I repair them, ¿right? ¿Ve? Ya son dos oraciones. Entonces acá usualmente pues llevaríamos aquí la comita, right? Bueno, manejo carros o lo reparo, right? That's it. So, entonces en ese caso es cuando yo les dije que tenían que ponerle la comita, ¿ok? Y no cuando sean solo nombres, ¿ok? Otra cosa, el so como resultado, que es como el que más cuesta a veces.
Es que este también lo utilizan, bueno, he oído en las películas que solo dicen so. Oh, es que esa es una muleta, ajá. Entonces, acá usted lo tiene que saber identificar. Si lo dicen al principio de la oración, nunca, Giovanni, is a fanboy, no. It's only an interjection, an expression. So. Es como así. Ah, usted me puede decir, teacher, ya estoy aquí. Y yo le digo, so, y, ¿ve? But this is not a fanboy, ¿ok? Va a ser fanboy cuando vaya en medio de dos oraciones, ¿ok? Por ejemplo, I do exercise, ¿ve? I do exercise every day. So, ¿ve? Aquí como voy a hacer una oración más, coma, so, I sweat a lot, ¿ve? Yo hago ejercicio todos los días, por eso sudo bastante, ¿ve? Todo el día, ¿ok? O por eso, so, I am thin, ¿ve? Other example, ¿ve? Por eso estoy delgada, porque es el resultado de una actividad primera, ¿ok? In this case. Esta es la clave, mire, Jova. Aprenderse para qué sirve. ¿Ok? Eso como que no me había quedado muy claro. Quizás me acaba de dar. Sí, ya, tómenle foto ahí. Ya capturé la pantalla. Ah, cool, perfect. Because, addition, este for es como un because. That's it. I study English. Le voy a dejar aquí un ejemplo, right? Bien común. I study English for I need to travel, ¿ve? ¿Ve? Es como decir, yo estudio en inglés, ¿ve? Porque necesito viajar, ¿ok? That's it. So, por eso va el for ahí. Ahora, si mira el for en otra posición, en otra oración que vaya por acá, para el principio, esos no son fanboys. Simplemente es el por. Por ejemplo, I study for 5 days. Ese no es fanboy. Ok. Porque es un simple por. Al principio de la oración no, no pueden ir. No, siempre no. Tienen que ir haciendo como... In the middle. Joining, por eso ve conjunction, porque unen, join, ok, two ideas, ok, or the same category in the sentence, that's it. So, this is the clue that we have here. Nice, ok. Teacher, ¿dónde puedo encontrar más verbos? Y no sé si estos 10 minutos también yo podría aprenderme verbos y decirle si se pronuncia bien. Perfecto. Porque yo tengo problemas en la pronunciación. No vaya, si hagamos algo. Sí, es de memorizar. Hagamos algo. Yo lo digo y usted me dice si van bien. Va, hagamos algo. Le voy a mandar un link donde hay una lista de verbos, ahí usted lo imprime o ahí vea cómo hace. Y voy a intentar de mandárselo con un audio. ¿Sí? Perfecto. Para que lo practique y ya cuando usted me lo diga, pues ya venga mejor dicho, vea. That's super, it. Bien. Very nice. Y voy a ver si tienen el significado de todos modos, ¿ok? That's it. Perfect. Perfect. Ok, Giovanni. Ok, my pleasure. See you. Have a nice weekend. Bye.